Amigos, después de una larga ausencia, que no ha sido, por supuesto, en vano, quiero, a raíz de esta fecha que nos acercamos, el 14 de febrero, quiero compartirles a base de, se puede decir, de las lecturas, del estudio, viendo, escuchando a parejas, el tema de los afectos. Y en la etapa del enamoramiento, en la etapa del noviazgo, en la etapa del matrimonio. ¿Cuánto inciden los afectos en una relación amorosa? Hay que partir un poco de la premisa, de la experiencia. El ser humano es afectivo. Tenemos afectos. Y cada uno, pues, se conoce y sabe cómo es. Es verdad que también llega uno a una etapa de cambios, que es la adolescencia, y pues viene a ser como una ebullición, ¿no? Sobre todo de los sentimientos y de las emociones. Y es aquí donde a veces aparecen las primeras dificultades, en cuanto que uno a veces no reconoce bien si la persona con la que está es la adecuada. Hace pocos días miraba un vídeo hablando un poco acerca del amor, y llegaban a la conclusión que el amor no es un sentimiento y es válido. Pero hacían toda la explicación en base a la premisa de ser compatibles o no. Si son compatibles, no únicamente por el aspecto físico, ¿no? La atracción física, ese primer momento, pues, en que uno se siente, pues, anodadado, ¿no? Por la presencia de la persona. Y existe, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido experiencia, ¿no? Que cuando uno se enamora, pues no es algo que uno quiere, ¿no? Sino pues llega, ¿no? Es algo que no sucede exactamente, pues, en la etapa de la adolescencia, puede pasar después también. Entonces yo creo que para hablar de esta etapa hay que primero entender qué son los sentimientos. Y los jóvenes, al menos quiero dejarle planteada tres preguntas que todo joven y también toda persona adulta, también pasando por ese proceso, tiene que hacerse como tres preguntas. La primera pregunta sobre el dinamismo afectivo es, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿No? Porque a veces uno llega a esta etapa y la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Obviamente, la primera descripción es lo que uno ve, ¿no? Uno, pues, se pone nervioso, pues uno se vuelve, ¿no? Cuando está la persona presente, pues claro, hasta se vuelve mudo, ¿no? En fin, ¿no? Uno se vuelve poeta, en fin, ¿no? La persona tiene, digamos, es muy diversa, ¿no? Cuando se le presenta, ¿verdad? Ante la presencia de esa persona que le atrae. La segunda pregunta que conviene hacerse frente a esta, digamos, a los sentimientos es, ¿por qué me pasa? ¿O por qué siento? Y es que no la pregunta que muchos o pocos jóvenes se hacen, sobre todo cuando se enamora. A veces dejarse llevar por los sentimientos también es contraproducente, porque no nos olvidemos que también está la razón. La pregunta, ¿por qué siento? Creo que es importante hacerse también en un proceso de discernimiento. Por ejemplo, novios, también preguntarse, ¿no? por esos sentimientos. Vamos a poner un caso un poco fuerte, ¿no? Se enamoró de una persona casada, de una persona que está comprometida. Bueno, entonces, ¿por qué siento? Y la última pregunta que creo que también es preciso hacerse es el para qué, que sea una pregunta más trascendental. ¿Para qué siento? ¿Para qué? Y esto, yo creo que muchas veces uno simplemente se queda en el vaivén de los sentimientos, de las emociones, y no aterriza, ¿no? Es lo que a veces dicen, no aterriza, está tocando las nubes. Y los chicos tampoco me podrán negar de que los primeros meses, pues, es, como se dice, están tocando las nubes, ¿no? Están tocando las nubes. Celebran su primer mes de enamorados, segundo mes de enamorados, están tocando el cielo. Tercer mes de enamorados, están tocando el cielo. Él ve solamente perfecciones en ella, él ve solamente perfecciones en él. Todo está perfecto, bonito, sí. Cuatro meses, fabuloso. Cinco meses, fabuloso. Seis meses. Por eso que también muchos especialistas dicen, pues, que el enamoramiento, así como llega, así también se va. Y es preciso que a veces uno no haga cosas durante este periodo que a veces uno luego se arrepiente. Por eso que importante es integrar junto a estas preguntas que hay que hacerse, y yo les invito a los jóvenes que hay que hacerse, y
Y no solamente a los jóvenes, también aquellos que están en un proceso de discernimiento en su noviazgo. Y también, ¿por qué no los casados? En que a veces uno puede parecer, no, es que yo no siento nada por mi esposa, pero es la persona con la que te casaste. Pregúntate, ¿qué siento, por qué siento, para qué siento? Y juntamente con eso también hay que integrar, obviamente, los sentimientos con la razón y la voluntad, porque si no, pues estaríamos construyendo una casa, pues, sobre, sin cimientos, como dice, pues, no poniendo la base, ¿no? El fundamento, el cimiento, pues, de una relación que yo quiero que sea duradera. Y cuando uno habla de la relación duradera, pues uno inmediatamente piensa el matrimonio. El matrimonio no como una carga, no como una soga que me atan al cuello. Yo pienso que los enamorados, los que se enamoran, los que sienten eso en el corazón la primera vez, hay el deseo, ¿no? Un primer deseo de un amor para siempre. Y es que todos estamos llamados a la perpetuidad. Y la última pregunta se la dejo a los chicos para que lo piensen. El amor que ustedes se tienen, ese cariño, ese afecto, los enamorados, los novios, los esposos, realmente mi amor es un reflejo del amor frontal que es el amor de Dios para nosotros. Y los amores humanos que se dan, pues tienen que ser un reflejo de ese amor fundante que es el amor de Dios para el hombre. Juntamente con estas ideas que les he dado, estas preguntas, que yo creo que es conveniente hacérselas, y hacérselas en serio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Un poco para darle también, como se dice, para que las pérdidas, o para que los duelos no sean tan fuertes, ¿no? Como a veces uno piensa, ¿no? Los lutos, como se dice, ¿no? Bien, quería compartirles esto. El tema del enamoramiento, el tema del amor, las relaciones amorosas, yo sé que siempre son de interés para los jóvenes, sobre todo para los que son novios, tal vez sí, ¿no? Parece ser que para los esposos parece que fuera ya no sienten, ¿no? Entonces no se trata de eso. En fin, yo pienso que también este tema dará pues a muchas preguntas, a muchas interrogantes, y creo que en este tema hay mucho que enseñar, ¿no? Ahí también hay mucho que educar. Juan Pablo II tiene una catequesis muy profunda acerca de la teología del cuerpo, donde también se toca este tema, ¿no? El corazón. El corazón del hombre está hecho para amar. Los sentimientos y los afectos también son importantes, pero tienen que tener, como se dice, una lectura correcta, unas coordenadas, porque si no, terminan siendo una careta, ¿no? Del amor, y no siendo algo auténtico y verdadero. Este 14 de febrero, entonces, yo sé que muchos tendrán la ilusión de celebrarlo con chocolates, con peluches, con posts bonitos en el Facebook, pero yo creo que también es bueno profundizar un poco más en la relación y preguntarse, ¿qué siento, por qué siento, para qué siento? Si no, los afectos, los sentimientos, pues, nos llevarán, pues, como se dice, por caminos que después resultarán siendo a veces dolorosos. Así que te dejo esas preguntas planteadas. Y bueno, San Valentín es no solamente para los enamorados, ¿eh? También es para que sobre todo lo vivencien los que son casados, porque ellos son los que expresan ese amor indisoluble y que es para siempre. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, aquí abajo en YouTube, y síguenos en nuestra otra red social que es el Instagram. ¡Feliz San Valentín!